in prima di sede, con rispetto all'altare di Ana in Pioccio, ai due cosas che no entendemos, nuestra agrupación no entendemos mucho sobre la calificación de 5 y el texto leído de vergonzoso. Yo creo que una agrupación de un grupo, el que haga preguntas porque opine sobre temas del ayuntamiento, creo que no hace tipo y que de vergonzoso nada. Con respecto, leo el texto más o menos. Ante el cariz que ha tomado el debate el señor alcalde Carlos Oescun, tras manifestar su discrepancia con la inexistencia de falta de respeto en algunas de las intervenciones de los corporativos del grupo municipal ASL, da por finalizado la intervención. Yo creo que si vemos o recordamos lo que es la sesión del día 28, no vemos por ningún lado dónde está la falta de respeto hacia las personas o persona única. Eso simplemente nos gustaría que constase eso, porque, o que nos diesen una explicación o del circo. Yo no entiendo a lo que se refiere. Bueno, yo sobre mi llamada de la comunidad que ha salido a mí con lo de circo y vergonzoso, yo no me referí en ningún momento a las preguntas, al contrario, aquí estamos para trabajar por el pueblo y está muy bien que haya preguntas y críticas constructivas. Yo a lo que me refería es a los dificultades que hubo, que sí se llega a faltar al respeto y a elevar la voz. Bueno, a mí por lo menos es lo que me parece. Pero es que aquí solamente se nombra a la agrupación socialista. Cuando yo creo que la agrupación, si se lee lo grabado, lo que hice, yo creo, más que consta, porque se lo di al secretario y lo pone aquí en el acta, no hice más que preguntas y opinar. Aquí no está bien reflejado. Yo a lo que me referí fue al circo que se montó aquí. No, y además, si lo recuerdas, es así. Está bien reflejado, o sea, que al final lo que se ha hecho es un resumen de la clave. Y pues, sí. no me metí con nadie. Sí, lo que hacemos en este acta es resumir lo que pasó en el último pleno. Y lo que pone aquí se dijo. Otra cosa es que tú opines que no fuese correcto lo que nosotros dijimos, pero lo que se dijo es cierto y se refleja en el acta. ¿Es cierto lo que dijimos? Lo que se dijo es que Josune dijo de que era vergonzoso, se dijo. O sea, sí. Pero yo pregunto, a ver. Pero, sí, yo pregunto, acta, a ver, ¿en qué hicimos? En el acta lo que se hace es reflejar lo que ocurrió en el último pleno. Más o menos, porque si hacemos un acta de todo lo que pasó, es imposible. Sí. Exactamente. Y eso es lo que luego, si tenéis algo que decir al respecto del acta o de lo que nosotros dijimos en el pleno, pues se hará en el último punto. Pero en sí, el acta es lo que pasó en el último pleno. Recoge los comentarios. Vale. O sea, dices tú en el grupo si preguntas, a ver. Y si tienes algo que decir, si preguntas, pues lo hacemos. Si hay que modificar algo. Si queréis que modificar, pero yo entiendo que el acta que se dijo lo recoge. Carlos, yo, a ver, igual me expreso mal. Yo no digo de cambiar el texto, no. Yo digo en lo que se hizo, en lo que se dijo. Vale. Pregunto aquí porque sale aquí, pero no, pero vamos para lo que preguntar. Vamos, o sea, sí, a ver, yo pienso que el primer punto lo que hay que hacer es aprobación. Claro. Si en el acta creéis que hay alguna errata, un error, pues entonces se dice, pero comentáis a lo que se dijo en el último pleno. Eso que se debe hacer es lo sin preguntas. Yo pienso, Javier Pérez, pienso que se puede dejar para el final, porque si nos metemos con el acta, seguramente nos estamos metiendo con la labor del secretario. En este caso, pienso que no tiene ningún problema. Al final es un resumen. La redacción del acta hay que estar. Otra cosa es que luego podemos hablar del circo, del forzoso, falta de respeto y otras historias.
y si les parece pasamos a la votación. ¿Todos a favor de la aprobación? Así como emitir un ejemplar del documento de dirigencia.
Si os parece, pues pasamos a la votación. Votos a favor de la aprobación. Unanimidad. Quedo a favor de la unanimidad. Pasamos al punto número 4. Aprobación del proyecto de tasación cultural de las maderas. Entonces pasamos a la votación, votos a favor.
moción, bastante moción, ¿es obligado sacarlo en el pleno o simplemente lo resuelve la alcaldía con moción? Con el grupo, es una moción que quieres que vaya a otra institución. Sí, depende de la forma que le des. Si es una moción precisamente que quieres que la apruebe el pleno y la presentas como moción para aprobar por el pleno, pues lógicamente se mete en el pleno. Si lo que preguntas es una pregunta o una cuestión que la puedes resolver, tiene un poco de contenido. Vale. Por ejemplo, una estancia, no. Una estancia se presenta un grupo, se presenta. Sí, sí, es una sola de información, porque hay múltiples canales, no puede ser eso, presentar y que te conteste, no puede ser en el punto de las preguntas, y este punto es más para mociones concretas que normalmente se presentan con antelación, digamos que se, queremos que se adopte un acuerdo en este sentido, sobre tal tema, incluso con una propuesta redactada. Siempre con antelación. Este sería el punto sexto. Siempre con antelación para el estudio previo. No, se podría presentar lo que se llama la voce, ¿no? En el momento, teniendo que acordar urgencias, hay que tomar acuerdo, tal cual se pregunta, hay que preguntar siempre si hay alguna moción para que pueda haber una urgencia, que se pueda plantear verbalmente en ese momento. También cabe, pero hay que votar entonces previamente si se toma acuerdo, pues es mejor con la antelación. O sea, si no tengo ni previsto, mejor no. Pasamos al último punto, el punto número 7, pruebas y preguntas. En este punto hemos incluido la respuesta de la alcaldía a escrito presentado por el grupo municipal ASL en la anterior sesión del 28 de septiembre, fuimos adjuntados junto con la convocatoria sesión. Si alguno tiene alguna, lo damos por presentado, y si alguno tiene alguna cuestión al respecto, pues que nos lo diga ahí. Conforme a las respuestas del escrito, lo vemos un poco ambiguo, no lo vemos muy, muy expresado, y por eso yo quisiera hacer muy interno, expresado, o sea, no explicado. Bien explicado, bajo nuestro punto, pero entiendo que se expone a todas nuestras cuestiones. Sí. Entonces, a esa respuesta de las preguntas, habría que hacer, por ejemplo, en el punto 1 no hay ningún tema. No se refleja ninguna cuestión porque era una exposición. En el punto 2 había tres preguntas. En el punto 2 ponías, cuatro. Me contestáis, ¿se ha cobrado a todos los bares que han solicitado permiso? Sí. Sería mucho, pregunto, sería mucho. Las tasas, cuánto no. Más o menos se ha cobrado, para no dar simplemente a SL, darlo a los grupos. No, sin problemas. El asiento, por ejemplo, nos habéis presentado lo que es lo de los carros para carnavales. Sí, lo hemos hablado. Sos. Sí. Y sobre la otra pregunta, ¿no hay una tasa específica para la maquinaria? No. ¿Qué se dice? Entonces, yo, la pregunta de nuestro grupo es: ¿por qué se usan esas herramientas? ¿Las puede utilizar si no hay una tasa específica? ¿Los empleados para uso propio y no se le da, como diría yo? Yo entiendo, si por ahí va tu pregunta, entiendo que bueno, tanto empleado como vecino. Un vecino. Sí, a ver, a un vecino no le puedes decir que coge una maquinaria 3 meses, pero para un caso puntual, yo creo que le puedes prestar un vehículo municipal, entiendo, se han hecho en otras ocasiones y se ha hecho durante muchos años, creo que esto, pero yo pienso, es una opinión, que por referencia no un abuso, sino decir, oye, necesito para un caso puntual esto, no puede ser. ¿Pero qué quieres decir? Eso es lo que yo no veo, o sea, es una cosa, es algo como un contrato. Si yo traes, te vino constantemente. Entonces, si uno lleva un contrato, sea quien sea, trabajador. Yo permiso, siempre lo que yo hago. A ver, yo solo quiero saber, o sea, aparte del uso o no uso, es lo que quisiera saber. Porque luego, si llega un vecino y hace más o menos, tiene la misma necesidad, si
si se me va a permitir o no se me va a permitir. Eso, no, a ver, sí, esto, no voy a entrar, esto, se deja el punto. Esto, a ver, es para saberlo. Esto es un tema de, como te he dicho, de traer un abuso, un poco de vecindad, es decir, el ayuntamiento tiene unos medios, si tú en un caso puntual lo tienes que utilizar, para mi opinión, es terrible. Otra cosa es que... Pero tendrá que pedir permiso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es lo que nos sorprendió.
fue nuestra pregunta. Vale. Y sobre lo de que antes yo un día me lo he explicado. Vale. Y lo de falta de respeto no nos gustó, sinceramente, lo digo Carlos. Lo que nos dijiste, sinceramente, ese día que aquí has pasado vergüenza ajena. Yo vergüenza ajena dije aquí en el seno. Pero no, pero bueno, luego me dijiste. La ética política. Yo creo que no era el caso, sinceramente. Creo que no falta respeto a nadie, sino que me lo faltaron, creo, sino que no lo falté. Eso al final es una técnica que para la persona. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Algún otro juego o pregunta al respecto? No. 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 No.